Llegamos hasta la ciudad de Santa Lucía. Aquí hoy te proponemos conocer un lugar con mucha riqueza e historia, la Quinta Capurro. En 1873, Federico Capurro adquirió 9 hectáreas de terreno a orillas del Arroyo de los Hornos. Esta es hoy una construcción representativa de la etapa de mayor esplendor de la ciudad de Santa Lucía, cuando este era un lugar de veraneo frecuentado por las familias de más renombre de la época. José Pedro Varela visitó periódicamente este lugar, buscando recuperarse de la tuberculosis que lo aquejaba descansando bajo sus árboles. Federico Capurro y su esposa cultivaron un jardín con frutales y variedades autóctonas y otras exóticas que traían de sus viajes a Europa y Asia. Fieles al espíritu positivista de la época, sus inquietudes lo llevaron a interesarse por la observación y el conocimiento de la botánica, intentando reunir las más diversas especies. Muchas de las especies botánicas traídas por la familia Capurro aún siguen presentes, como el árbol del papel, las acacias de 35 metros de altura o las palmeras de origen canario, además de un guayabo y un paraíso anteriores al año 1871. De esta forma, el trazado de este enjardinado y el microclima que en él se crea hacen del jardín de la Quinta Capurro una valiosa reserva forestal. Esta antigua casona y sus jardines, actualmente gestionado por el gobierno de Canelones y el municipio de Santa Lucía, y es uno de los lugares más visitados de aquella Santa Lucía romántica. Vos también podés visitarlo, sea de lunes a viernes o los fines de semana, y también durante las actividades culturales que asiduamente aquí se realizan.